¿Cómo se produce la corriente eléctrica? Tenemos aquí un ejemplo de una de las maneras que tenemos para producir una corriente eléctrica. En realidad, conocemos tres. Esta es la manera más común con la que se produce la corriente eléctrica y se trata de un campo magnético. En este caso lo tenemos representado como norte-sur. Sabemos que hay una línea de fuerza entre los dos campos porque se atraen. Y al tener esa línea de fuerza magnética, podemos producir una corriente eléctrica introduciendo un alambre de cobre en forma de bobina, o sea, da la vuelta dentro de este flujo magnético. Lo podemos ver representado aquí en esta gráfica. En la línea negra tenemos el flujo magnético y la línea azul sería la bobina o la posición de la bobina. Esta sería la posición 0 grados. Cuando hay 0 grados, no hay ninguna línea de flujo magnético que está cortando la bobina, por lo tanto el voltaje es 0. Si comenzamos a girar la bobina, vamos a observar que hay una cantidad de líneas de fuerza cortando la bobina, eso nos va a producir un voltaje en 45 grados. Cuando llegamos a 90 grados tenemos la mayor cantidad de líneas de fuerza cortando la bobina y entonces tenemos el voltaje pico. Si seguimos girando nuestra bobina, va a llegar a la posición de 135 grados, donde volvemos a tener más o menos la mitad de la línea de fuerza cortando la bobina, el voltaje baja. Si seguimos rotando, llegamos a 180 grados, el voltaje vuelve a cero. Este sería en medio giro. En el otro medio giro sucede lo mismo, pero la posición de la bobina cambia. Entonces, eso hará que el voltaje que se vaya a generar sería un voltaje negativo, con las mismas variaciones de acuerdo a la cantidad de líneas de flujo magnético que estén cortando nuestra bobina. Para que el voltaje pueda subir, lo que hacemos normalmente es colocar muchas espiras. Entonces, al aumentar la cantidad de espiras que hay, logramos aumentar la cantidad de voltaje. La corriente va a depender obviamente de la intensidad del campo magnético y también va a depender del grosor del alambre. Un alambre grueso nos va a permitir tener mayor cantidad de corriente, pero un alambre delgadito no nos va a permitir circular mucha corriente debido a su resistencia. De esta manera podemos producir una corriente eléctrica. Es la más tradicional, la que se usa en la hidroeléctrica, la que se usa en los molinos eólicos, en las termoeléctricas, en las centrales nucleares. Este es el método que usamos para producir electricidad. Los otros dos métodos son con los paneles fotoeléctricos, que convierten directamente la luz en electricidad, y la energía electroquímica que podemos encontrar en las baterías. Esos dos procesos son diferentes a este para producir electricidad, pero este es el más común, el que más nos encontramos, el que más se encuentra, el que más se usa, porque es el que nos puede convertir el movimiento en electricidad. O sea, tenemos una energía mecánica, obtenemos una energía mecánica de los procesos que encontramos, los distintos procesos, y esa energía mecánica es transformada en energía eléctrica. Muy bien, espero que podamos seguir aprendiendo mucho. Muchas gracias por ver mis videos. Hasta luego.